Está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Qué bien acompañado viene usted. Mira nomás, señor Cisneros. Querido Santa. Un nuevo integrante de Palacio Rosa. Querido Santa, exactamente. Pero nosotros trajimos a Santa en carne y hueso. Así es. ¿Qué hay para hoy, don Leopoldo? Muy buena entrevista. Pues, información relacionada precisamente con la época, con la temporada. Hay humo blanco en la Universidad Autónoma de Coahuila. Empezaron a liquidar el compromiso del aguinaldo. Todavía hasta principios de esta semana, Sergio Lucero, pues no tenían un solo peso partido por la mitad para cubrir los compromisos de fin de año. Pero, pues, ¿qué está pasando en la Universidad Autónoma de Coahuila? Que ya leyeron el modo. Siempre, en los últimos tres años, en esta época del régimen de Morena en el gobierno federal, la Universidad Autónoma de Coahuila ha argumentado que pues le eliminan los apoyos, que le recortan el presupuesto y se llega el fin de año y no tienen para liquidar los compromisos del pago de aguinaldo y otras prestaciones. ¿Qué pasa? Preguntamos en la Universidad Autónoma de Coahuila, pues primero que siguen los supersueldos de funcionarios de primer nivel, siguen las superpensiones, siguen las doble y hasta triple plazas, y pues así, ¿cuándo vas a completar? Pero eso ya no se había depurado. Pues no digo, le dieron un bajón, Lucero, pero no se depuró por completo. Se anunció, ¿verdad? Y mientras esto ocurra, Sergio y Lucero, pues ¿cuándo van a completar de dinero? Y la otra, que ya nomás se viene el fin de año y extienden la mano al gobierno estatal y le dicen, oye, es que apóyame, porque fíjate que no tenemos recursos, no tenemos para cumplir los compromisos de fin de año. Y bueno, como ha venido ocurriendo, esta vez el gobierno del estado le tuvo que entrar con más de 300 millones de pesos porque no nada más cubrieron lo correspondiente al pago de aguinaldos, también hasta la segunda quincena del sueldo, correspondiente a la segunda quincena de diciembre. Así es que algo deberán hacer en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero con tiempo. No, pues es que como tú dices, ya le agarraron el modo. Desde enero, porque avanzan los meses, no se observa que haya un mecanismo de disciplina financiera o una planeación para ir haciendo un guardadito para fin de año, porque se llega el fin de año, estas fechas, y nada más échale al gobierno del estado, y bueno, pues ahí le da. Y llama la atención que mientras esto ocurre y cuando hay un responsable concreto que es el gobierno federal por estos recortes que ha aplicado a las universidades públicas del país, pues no haya reclamos de la Universidad Autónoma de Coahuila hacia el gobierno de la 4T. Perfecto. ¿Qué más, don Leopoldo? Pues habrá actividades, mucha actividad en el Congreso del Estado la próxima semana. Si había diputados locales que decían, ya nos vamos de vacaciones este fin de semana, pues no. Y si tenían reservaciones en algún paradisíaco destino turístico, pues lo van a tener que cancelar, porque se van a poner a chambear el próximo martes. Tienen sesión maratónica, bueno, son varias sesiones, una jornada maratónica. Habrá, a ver, primero, sesión solemne para inscribir letras de oro en el mural, en el muro de honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado. Luego sesión ordinaria para resolver el paquete fiscal, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del próximo año. Y después viene el quinto informe de actividades del fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, que también comparece ante los diputados locales con este propósito. Perfecto. ¿Qué más, don Leopoldo? Por lo pronto, señor Cisneros. Nos vamos. Quedó usted muy bien informado con las noticias. Pausa. ¡Ay, los quequitos! Sí. Falta doña Giselle. Aquí traigo el pastel para gracias festejar por ese 4 años de por este regalote, joven Giselle. Cocinando toda la tarde. Ay, híjole, sí se nota, sí, mira. Sí. De quequitos. De quequitos. Sí. 1460 días con ustedes. Solo nos queda de darle muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia de 4 años. Les prometemos que cada día vamos a ser mejores. Cada día usted va a encontrar aquí en el número 10, en el canal 10, una mejor televisora.
Leopoldo. Felicidades. Saludos. Saludos para Master. Allá nos están. A ver. Ahí está. Ahí están los de Master. Gracias, chicos. Los sin que ustedes hacen la nada magia. Sería posible. Muchísimas es la gente gracias. Que usted no ve. Saludos, señor productor. Mire, ahí estamos también. Véngase, David. También vente, de audio, David. Titulación. David. Y le iba a decir también a y Adrián. Y la fecha buena es mañana. Vente, Adrián, sí. Vente, Adrián. El aniversario, justo el día es mañana, sábado. Es pero... que hoy cumplimos nuestro 1460 días uh-huh. Y sí. Viene el quinto nuevo, año. Es decir, mañana empieza el quinto año, sí. Que seguramente va a traer muchas bendiciones para todos. Sobre que todo así se ha hecho para usted, para todos los saltillenses. Y deseamos mucha pásenle, salud, pásenle, mucha chico. Salud para ustedes, sí. Dios quiera y nos traiga cámara. Lo mejor el próximo duda. Quinto año de Tele Saltillo. Adelante, atáquense. Gracias, ahí escojan, porque ya me lo llevo. Ahí va. Yeah. Qué lindo.